Una de las nuevas películas de horror de bajo presupuesto que ha causado sensación con los fans del género es la película de Winnie the Pooh Blood and Honey o Winnie Pooh Miel y Sangre, la cual es una película que se hizo en respuesta a que los personajes clásicos de la infancia de muchos incluyéndome, como lo son Winnie Pooh y Piglet, se volvieron del dominio público. Es así que el director novato llamado Rhys Freckle Waterfield decidió hacer una película de terror con estos personajes, tomando vagamente como referencia el diseño y el origen de esos animales amistosos. Es debido a todo el interés que generó la película, el hecho de que se convirtió en un meme de internet, y lo aterradores, despiadados y monstruosos que son Winnie Pooh y Piglet de esta película, los cuales rápidamente se han ganado un grupo de fans, ya que son considerados como unos asesinos slashers bastante bestiales e interesantes. Es por eso que a pesar que la calidad de esta película no es muy buena, he decidido de cualquier forma analizar a fondo esta película con esos personajes monstruosos. Es por eso que en este video explicaré detalladamente la historia y los orígenes de Winnie Pooh de esta película, y para eso les hablaré sobre su participación en la historia. Es por eso que les haré un resumen detallado de esta película. Winnie Pooh y Piglet son un oso y un cerdo antropomórficos respectivamente. Ello se implica que son una especie de criaturas mágicas, las cuales se originaron y viven dentro del bosque de los 100 acres, y aquí Winnie y Piglet vivían con todos sus amigos, quienes eran Burro, Conejo y Búho. Curiosamente, Tigger no aparece en esta película porque de ese personaje todavía no se liberan sus derechos. Es así que todos vivían en familia y en paz, y un día todos ellos fueron encontrados por un niño llamado Christopher Robin, con el que formaron una buena amistad, y él formó un vínculo muy especial con ellos, ya que lo veían como uno de los suyos, y como si este fuera su hermano. Ellos disfrutaban mucho de pasar el tiempo con su amigo Christopher, y jugaban con él cada día que los visitaba. Curiosamente, con cada visita, Christopher les llevaba mucha comida para que todos la pudieran compartir, y a Winnie Pooh y a Piglet les encantaba todo esto. Desafortunadamente un día, Christopher ya no se presentó, debido a que se había convertido en un adolescente, lo que llenó de tristeza a todos sus amigos. Eventualmente Christopher se fue a la universidad y ya no vio a sus amigos por un tiempo. Es aquí que, según el director de la película, un fuerte invierno pasó en el bosque de los 100 acres, y esto provocó que la comida en este lugar escaseara. Debido a esta situación y a la hambruna que todos sentían, los instintos más animalísticos y salvajes de Pooh se activaron, y él junto con Piglet, Conejo y con Búho mataron y devoraron a Burro. Consecuentemente, esto los traumatizó a todos y los dejó muy perturbados, lo que provocó que poco a poco empezaran a caer en la locura completa. Pooh, al ser el líder del grupo, empezó a culpar a Christopher Robin de esta situación, y por consecuente todos los demás también hicieron lo mismo. Es por eso que Winnie Pooh, Piglet, Conejo y Búho empezaron a desarrollar un tremendo odio por Christopher Robin y por la humanidad como tal. Por eso todos juraron nunca hablar otra vez, y decidieron el atacar y asesinar a cualquier humano que se metiera dentro del bosque de los 100 acres. No se explica muy bien en la película, pero se nos implica que es debido a la locura en que cayeron que Winnie Pooh y Piglet devoraron también a Conejo y a Búho, y solo quedaron ellos dos, nunca atacándose entre sí porque son los mejores amigos. A pesar de esto, ellos sí atacaban y devoraban a las personas. 5 años después de la muerte de Burro, Christopher Robin y su prometida llamada Mary deciden visitar el bosque de los 100 acres, ya que Christopher quiere mostrarle a su futura esposa a sus amigos de la infancia, que eran los animales antropomórficos mágicos. Es aquí que eventualmente, cuando Christopher y Mary llegan a la casa del árbol de Pooh, Piglet y Winnie los atacan, haciendo que caigan en una emboscada. Y luego es aquí que Piglet logra estrangular a Mary y la asesina así. Horrorizado por todo lo que está pasando, Christopher le implora a Winnie Pooh y a Piglet que no lo maten a él, y les pregunta que por qué están haciendo todo esto. Los animales antropomórficos mágicos lo ignoran, y Winnie Pooh se lo lleva a su cabaña para torturarlo. Desde ese momento, Christopher fue lastimado, torturado y humillado por Pooh dentro de su cabaña, y él le daba latigazos constantemente con los restos de la cola de Burro, como castigo por la muerte de su amigo animal. Desde que Christopher Robin se quedó aquí, Winnie y Piglet secuestraron y asesinaron a varias personas, con una mujer que capturaron llamada Charlene, a quien le mataron a su esposo, y por eso ella juró vengarse de Winnie y de Piglet eventualmente, por haberle quitado a su amado.
Poco tiempo después de que capturaron a Christopher Robin, que se implica son algunas semanas, un grupo de amigas universitarias llamadas María, Jess, Zoe, Tina y Lara rentan una cabaña cerca del bosque de los Cien Acres para pasar ahí las vacaciones del fin del semestre. Al darse cuenta de su presencia, Pooh y Piglet empiezan a acechar la cabaña y a todas las chicas hasta que deciden el matarlas una por una. Tina es la primera en morir, ya que ella se pierde en el bosque de regreso a la cabaña y se topa con la antigua fábrica abandonada de madera, donde Winnie la mata con una herramienta de una forma brutal. Más adelante, Lara se queda descansando y relajándose en el jacuzzi de la cabaña, lo que provoca que ella sea atacada por Piglet, quien la consigue sacar del jacuzzi y la somete. Luego Pooh la atropella de una forma brutal con el auto de la chica, lo que también la mata. Pooh y Piglet después empiezan a cazar a María y a Jess, cuando la chica se encuentra en el cuerpo de Lara, y es así que las persiguen a las dos a la cabaña. Es aquí que Alice y Zoe son sorprendidas por Piglet dentro de la cabaña, pero solamente Zoe muere, a manos del grotesco cerdo antropomórfico. Es aquí que María y Jess, al darse cuenta de que no pudieron salvar a su amiga, ellas se esconden rápido, y ven cómo Pooh y Piglet se llevan a su otra amiga llamada Alice, a la casa del árbol de Pooh. Y es aquí que después de que las chicas siguen a los dos monstruos, que descubren que Christopher Robin está capturado, junto con otras víctimas. Eventualmente y aprovechando una oportunidad, María y Jess liberan a Alice y a Christopher, junto con la otra persona que queda. Es en este momento que Charlene, la mujer que buscaba venganza, le grita a Piglet y llama su atención, luego lo intenta atacar, sin embargo Pooh la agarra y la inmoviliza. Luego deja que Piglet la asesine al arrancarle la cara con su boca, de una manera bastante mórbida. Posteriormente, Pooh empieza a perseguir a María y a Jess por el bosque cercano, mientras que Alice se queda atrás para golpear en la cabeza y matar a Piglet con un martillo de construcción, mientras este cerdo monstruoso se encontraba devorando a Charlene. Pooh escucha los gritos de dolor y muerte de Piglet, y por eso él regresa rápido para ayudarlo, sin embargo lo encuentra muerto. Es por eso que él empieza a llorar y se pone muy triste por la muerte de su mejor amigo. Pooh, muy enojado, confronta a Alice y la empala contra la pared, y es así que mientras ella se desangra, Pooh continúa lamentándose por la muerte de su mejor amigo Piglet. Mientras tanto, María y Jess corren hacia la carretera cercana, o hacia el camino cercano, y es aquí que se encuentran con un grupo de gente local, quienes viven en el pueblo cerca del bosque, a quienes ellas les piden ayuda. Es en este momento que Pooh sale del bosque cercano y confronta a toda la gente del pueblo. Aunque son muchas personas en contra de él, es debido a que él está muy enojado y que es muy salvaje, que Pooh rápidamente consigue matar a todos, inclusive cuando parece que ya lo habían matado, y es así que acaba con todos los pueblerinos de una manera bastante brutal. Es justo aquí que Pooh se da cuenta que María lo intenta atropellar con un auto, sin embargo Pooh salta y evita una colisión severa, lo que provoca que María se estrelle en contra de un árbol, lo que hace que la chica pierda la conciencia por unos segundos. Unos momentos después, María se despierta para ver que Pooh le corta la cabeza a Jess, quien estaba muy lastimada, mientras María grita horrorizada por todo esto. Luego Pooh dirige su atención a María, y antes de que este pueda terminar con la chica, Christopher Robin aparece de la nada conduciendo otro auto, y atropella hacia Pooh, y lo aplasta en contra del otro vehículo, lo que aparentemente mata a la criatura. Christopher intenta asistir a María, y cuando él la consigue sacar del auto, Pooh se despierta rápido, y luego empieza a perseguir a los muchachos, ya que se nos revela que este sobrevivió al tremendo golpe. Debido a que estaban muy heridos los dos, Pooh rápidamente los consigue alcanzar, y toma a María y le pone un cuchillo al cuello. Después, Christopher Robin intenta razonar con la criatura, pidiéndole perdón, y le dice que si la deja ir a María, que él se va a quedar con él para siempre, y que nunca lo va a abandonar otra vez. Estas palabras, de una forma increíble, tocan el corazón de Pooh, y por eso este rompe su juramento y habla un poco, y solamente le dice a Christopher, tú te fuiste. Posteriormente este le corta el cuello a María, y la mata de una manera brutal, y mientras que Christopher Robin huye horrorizado al bosque, podemos ver que Pooh empieza a apuñalar brutalmente el cuerpo de María una y otra vez, muy enojado por todo. Y es aquí donde se termina la historia de esta película de horror de bajo presupuesto. Sinceramente, esta película, aunque muchos la catalogaron como basura pura, creo que pese a ser de mala calidad y de bajo presupuesto, sí es algo entretenida, y sirve para pasar el rato.
los diseños de Winnie Pooh y Piglet monstruosos sí me gustaron, ya que sí se veían grotescos y muy aterradores de cualquier forma. Lo único que no me gustó es que la cabeza de estos seres no fueran animatrónicos, ya que estos no se mueven durante toda la película, y creo que eso les quita mucho realismo a estos monstruos. La verdad, creo que las muertes de esta película para ser una slasher están bien, aunque obviamente no tienen los mismos efectos especiales como las películas profesionales y con presupuesto de horror, como lo son Scream 6 o la nueva trilogía de Halloween. La verdad es que siento que esta película pudo ser mucho mejor, si hubieran pulido más el guión, y si hubieran tenido más presupuesto para hacerla, y para invertir en efectos especiales animatrónicos para Piglet y para Pooh. Aún así, creo que es una mala película, que solo te recomiendo si eres un fan de las películas slashers y del horror más clásico de bajo presupuesto. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías al Winnie Pooh y al Piglet monstruosos? ¿Conocías la historia de su película? Si ya la viste, ¿qué te pareció a ti? Y por último, ¿te gustaría ver una parte 2 de este video, donde analizara y explicara a fondo a las versiones monstruosas de Piglet y de Winnie Pooh de esta película, o no te gustaría ver eso? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de la historia de Winnie the Pooh, Blood and Honey, o Winnie Pooh, Miel y Sangre. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Wit, me despido.